prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos. La voz a ti de vida, un programa de la Asociación Cultural Naufragio. A ese paravalanchas. Buenas tardes, estamos de nuevo en La Voz a ti de vida, después del descanso estival e incluso en parte del otoño. En esta ocasión estamos en el programa número 50, en el 50º programa. Empezamos la andadura en diciembre de 2011, junto a Claudia Luque, Verónica Pérez y Cristian Gómez, que nos acompañaban, me acompañaban en los micrófonos, porque era y es la intención de este programa dar voz, o sea, voz que debemos a los jóvenes. Por eso también han crecido con este programa jóvenes, y que aún lo son, porque lo son todavía, como Manuel Delgado, Irene Zurita, Carmen Fuentes, Beatriz González o Alejandro Pozo. Hoy no nos acompaña ninguna voz joven por diversas circunstancias, pero es compromiso de este director del programa que en el futuro pues tenga cabida. Este programa, repito que es el 50, se lo quiero dedicar a Lara Cantizani, poeta lucentino, que este verano, debido a un asunto personal de que queremos que se recupere y al que damos ánimo desde aquí, ha conseguido, en este verano, lograr un movimiento haiku en las redes sociales que se convertirá en libro este mes de noviembre, Haiku del Buen Amor, del que esperamos dar más noticias en los siguientes programas. Este 50, de La Voz a ti de vida, es para Lara Cantizani. Va por ti, Manolo. Y el primer poema que se escucha a través de estos micrófonos es de él, y dice así: aquí y ahora, tus labios en mis labios parecen haikus. Para este programa me acompaña una voz que quizá, como he dicho, no sea joven, pero que sí tiene mucho de espíritu joven. José Manuel Pozo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, y de nuevo muchas gracias por invitarme al programa. Y vamos a comenzar ya inmediatamente el programa en el que vamos a hablar del número 30 de Saigón, que lo dejamos pendiente antes del verano, y también hablaremos con las poetas Concha García y con Yaisa Martínez. Pero primero con Concha García, porque se presentó el número 30 de Saigón en junio en Lucena y en agosto en Cabra, y Concha García es la poeta entrevistada para este número. Así que ahora escuchemos un poema de su autoría que lo va a leer José Manuel. Cuando puedes prescindir en el poema de tu amor, de la persona que idealiza ese amor. Cuando puedes decir que el mundo es preguntado en lo que se esconde y reconoces los agujeros de la claridad. Cuando puedes hablar no en boca de tu pasión, sino desde su desprendimiento. Entonces dices: eso es lo que leyó apartando un plato y mirando en derredor a la gente. Ese que va a la oficina, ese que se recluye en la oficina. Que la oficina sea el claustro. Ese que también busca con el tacto algo universal y pequeño, particularizando una punzada del corazón ante un exquisito postre. Concha García nace en La Rambla, Córdoba, en 1956, pero reside en Barcelona. Ha sido una de las fundadoras del Aula de Poesía de Barcelona y de la Asociación Mujeres y Letras. Es autora de los poemarios Por mí no arderán los quicios ni se quemarán las teas, que obtuvo el premio Aula Negra en la Universidad de León en 1986. También ha escrito Otra ley, Ya nada es rito, que obtuvo el primer premio Barcarola en 1988, Ayer y calles, premio Jaime Gil de Viedma en 1995, Cuántas llaves, lo de ella, Acontecimientos y las proximidades, entre otros títulos. También es autora de la novela Mi amor. Doc, publicada en el año 2001.
Sus poemas han sido recogidos en la antología La prueba del 9, Ellas tienen la palabra, De lo imposible a lo verdadero, y en Las extranjeras, Antología de la poesía española de 1961 a hoy, y, o La china, Antología de la poesía femenina en España del siglo XX. Y la tenemos al teléfono para hablar con ella. Muy buenas tardes, Concha. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, me alegro de oírte. Yo también. Quería hacerte la primera pregunta. Si tuvieras que definir la poesía con pocas palabras, ¿cuál le utilizarías? Es muy difícil porque la poesía no es algo que se pueda explicar, sino que es una percepción, ¿no? Esa percepción se puede manifestar a través de la escritura, que es nuestro caso, pero también de la mirada o del gesto. Me gusta mucho la expresión, creo que es de Kafka, que dice que es un hacha en el mar congelado. Y respecto a tus poemarios, ¿con cuál de ellos te has quedado más satisfecha a la hora de escribirlo? Has dicho, este es el poemario con el que yo estoy más contenta. Mira, como mis poemarios son temporalidades, es decir, cada tiempo tiene su poemario, yo creo que de cada temporalidad pues me han gustado todos, desde el primero, que fue Otra ley, que fue un poemario muy importante para mí y también para la crítica. Y el último que he publicado hasta ahora, Acontecimiento, digamos que, bueno, y Ayer y Calles, y... No, perdón, Acontecimiento, no, Las proximidades. En fin, me lo pones muy difícil, porque ya te digo que los poemarios son tiempo, ¿no? Y cada tiempo tiene su espacio para escribir el poema. Así que me quedo con todas las temporalidades. O con ninguna. Concha, buenas tardes. Soy José Manuel Pozo, encantado. Hola, encantada. Gracias. Buenas tardes. Los que te seguimos sabemos que conoces perfectamente la poesía del sur de América y no queremos perder esta oportunidad para pedirte que recomiendes a nuestros oyentes autoras de esta zona del sur de América. Bueno, yo recomendaría he recopilado dos antologías sobre la Patagonia y recomendaría a poetas como Graciela Cross o Cristian Aliaga. También recomendaría a la poeta uruguaya Selva Casal. En Argentina también tenemos poetas como, bueno, la desaparecida ya Olga Orozco. Son muchos los poetas que me gustan porque digamos que tienen un lenguaje diferente, ¿no? Al fin y al cabo la poesía es también un lenguaje. Y bueno, hay un documental que realicé con Bárbara Meyer, donde entrevisto a seis poetas justamente del Cono Sur, y os leo: Nini Bernardello, la nombrada Graciela Cross, Diana Bellesi, Circe Maya, María del Carmen Colombo. Son poetas que me gustan mucho y bueno, os invito a que las leáis, porque algunas sí que se pueden encontrar en nuestro país o por internet. Muy bien, pues muchas gracias por la recomendación. Y volvemos a ti, Concha. ¿Qué proyectos tienes para el futuro? Mira, el futuro es algo que siempre se desconoce, ¿no? Y el futuro así inmediato, porque no puedo pensar en mucho más, es... que se edite un ensayo sobre poesía desde el punto de vista de una mirada de mujer, que se titula Miradas en los entresijos, y continuar con mis diarios. Me gusta mucho la escritura, la crónica y el diario. En cuanto a la poesía, si no viene a ti, es muy difícil que tú vayas a ella. Y estoy en este momento, como digamos, en un momento de... Bueno, vamos a llamarlo de espera, ¿no? De espera. Y por ello me dedico más a la crónica y como he dicho antes, al ensayo. Pues muchísimas gracias, Concha, por atendernos. Y espero que coincidamos pronto. Exacto. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Adiós, buenas tardes. Adiós. Ahora toca una pausa musical en la que escucharemos al inigualable Camarón de la Isla en La leyenda del tiempo, que interpreta un poema de Federico García Lorca, La leyenda del tiempo.
Volvemos de nuevo a La Voz a ti de Vida y continuamos hablando de literatura y centrándonos, como hemos dicho al principio del programa, en el número 30 de la revista Saigón, que se presentó en Lucena en junio y en Cabra en agosto. El número 30 de Saigón, además de la entrevista a Concha García, con la que hemos terminado de hablar hace un ratito, pues se divide en dos apartados. Uno de creación, en el que aparece pues colaboradores de muy distintos signos, desde primeras líneas muy conocidos como Luis Alberto de Cuenca, hasta autores de nuestra tierra como Antonio de Egipto o Manuel Delgado Gómez, pero también personas relacionadas con la literatura no solamente en el ámbito andaluz como Estefanía Cabello, sino también del panorama nacional como Noelia Illán. La segunda parte o segundo apartado de esta revista, el de análisis, vuelve a tener las colaboraciones de Julián Valle con la última aportación de la Constitución del 78 y la reseña de José Manuel Valle Porras, en esta ocasión sobre la memoria del último rey sirí de Granada. Además de estas dos aportaciones, que son las habituales, en este número tenemos a Antonio Moreno Ayora, en el que hace una reseña de un libro de Juana Castro sobre María Zambrano. Este sería el resumen o la aproximación de este número 30 de Saigón. Lo cierto es que, no sé si a ti te lo parece, José Manuel, pero yo creo que el comienzo, los dos primeros poemas, ya de por sí, digamos, y está mal que lo diga yo porque soy de los que se ha ocupado de conseguir estos nombres para que aparezcan aquí, pero son dos nombres de literatura fundamentales y que ya te invita a decir que aquí estamos hablando de algo serio, ¿no? Luis Alberto de Cuenca y Raquel Lancero, de la que hemos hablado mucho aquí. No sé si a ti te parece o estás de acuerdo conmigo. Sí, y además en la asociación y en la revista más concretamente tenemos la suerte de contar, entre otros grandes de la literatura hispana actual, con dos saigonistas más, porque prácticamente Raquel Lanceros y Luis Alberto de Cuenca, posiblemente los dos autores españoles en poesía más potentes en la actualidad, más, con más aceptación, con más venta, que participan desde hace ya muchos números de forma casi regular y de una forma activa. Y en un número tan redondo, tan bonito, tan completo como es este, yo también peco de falsa de modestia de inmodestia como saigonista, de empezar con ellos dos como puerta a lo que es una revista de calidad y bastante compacta, es todo un lujo que muy pocas revistas en el panorama nacional actual se pueden permitir. Luego ya nombres que son habituales en nuestras páginas porque al fin y al cabo la asociación lo ha traído a ella, pero tenemos a Sensibudia, a Antonio de Egipto, que lo he comentado anteriormente, Begoña Martínez, Santiago Moure, José Herrera, Manuel Delgado, tú, que apareces también, Daniel Ortega y Conrado Castilla, que son miembros de la asociación, son personas que han participado en los actos que se han hecho en los dos últimos años por lo menos. Y que, vamos, hace un texto muy muy llamativo, muy interesante, ¿no? Llama sobre todo la atención del soneto giratorio de Daniel Ortega, en mi opinión. Uh-huh. Está muy logrado y, sobre todo, para encontrarse con un soneto, a mí siempre me fascina, en una revista tan dada hoy, ¿no?,
a la verso libre, ¿no? Que es lo que prima, como, sí, como se ve esto. Contra un soneto, pues a mí me gusta mucho y me alegra. Y bueno, luego el resto de aportaciones que son personas que han colaborado en números anteriores. Excepto Rocío Viedma, que es la que por primera vez en poesía pues hace su pequeña aportación con un poema además que dedica a Marta del Castillo. No sé si alguno de estos autores a ti te ha gustado encontrártelo al abrir la revista. Bueno, a mí siempre Raquel Lanceros, que me tiene enamorado desde que la conozco, el que tuve la suerte, gracias a ti, de conocer personalmente, además, siempre me lleva a descubrir lo mejor de la poesía, y quizás sea el poema que más me gusta, Resistencia al cálculo. Como ya hemos dicho, participa con bastante asiduidad. Pero a mí me gustaría destacar también el conjunto de la revista, no solamente por su calidad, sino por lo variopinto de sus participantes. Según tiene una cosa que no nos cansamos de repetir desde la asociación, que es una revista abierta. Nosotros aceptamos las propuestas que nos hace distintos autores, y una de las riquezas que tiene es que es una revista que consagra, o que reúne, mejor dicho, autores consagrados, como Luis Alberto de Cuenca, recientemente Premio Nacional de Poesía, pero también autores que están empezando, y no necesariamente autores jóvenes, porque como decías en tu introducción, la juventud es una cosa que no siempre va ligada a los años. Nuestra revista, por ejemplo, participa Santiago Moure, que es un autor que desde que lo conocemos, un segonista más, va evolucionando y caminando, avanzando adecuadamente en su poesía, y es una persona que se encontró con ella de ya prácticamente la tercera edad, aunque sigue siendo una persona bastante joven, pero también personas que llevan escribiendo desde la adolescencia, como Manuel Delgado, uno de nuestros guionistas principales y más colaboradores socios, o Estefanía Cabello, que ganó recientemente el premio, el afamado premio Gloria Fuertes de poesía joven, y está abierto, sigue estando abierto, es un caso extraño en la literatura nacional, que pueda uno escribir sin tampoco demasiada exigencia y sin tampoco demasiadas trabas, y verse alguna vez publicado entre autores consagrados, si el consejo de redacción lo estima oportuno, pero con una forma bastante accesible a cualquiera que quiera escribir y sentirse parte de la poesía, porque la poesía no tiene clases. La poesía es algo de todo, y en la asociación Naufragio siempre intentamos que así sea. Y luego, como no, siempre otro de los motivos llamativos de esta revista es la aportación visual. No solamente la cubierta, que es de Francisco Romero, esta palmera vista desde abajo y en ese cielo manchado de nubes, siempre muy sugerente. Me recuerda aquel verso de Miguel Hernández, de alto soy de mirar las palmeras. Pero también el interior, la fotografía de interior, que siempre son muy atractivas. Y de nuevo vuelve, hay que citarla, ¿no? Hay que citar la aportación visual de ilustraciones, en este caso de Cristina Tapia Ross, y de fotografía no solamente de Francisco Romero, sino también de Carmen Carvajal, además de la fotografía de rigor de las actividades del archivo de la asociación. La cubierta siempre es la que suele llamar más la atención, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo quisiera destacar la ilustración de Cristina Tapia Ross, que está hecha basándose o inspirándose en el poema de Manuel Delgado, Blues, que es fantástica, ¿no? Con ese contraste de blanco y negro con la guitarra y el humo del cigarro. No sé si alguna ilustración o, si no esta ilustración, alguna fotografía que te haya llamado la atención a ti, José Manuel. Pues curiosamente, una fotografía que tiene mucha relación, también me gusta, por supuesto, el que acabas de mencionar, pero hay otra fotografía que también refleja un momento musical, que es el que recoge en casi la última página la fotografía de Carmen Carvajal, que muestra, para los que no tengan la revista en sus manos, un guitarrista callejero que está
ejecutando una de las piezas con unos niños sentados difuminados al fondo. Que a mí es que me han gustado siempre las fotografías que son sugerentes, y esta me sugiere mucho porque evoca la conexión de un guitarrista callejero desconocido con su propio estilo, que sin embargo deja entrever que está conectando con unos jóvenes que están empezando en la vida, en la música, en la sensibilidad artística. Me parece una fotografía muy sugerente y celebro que siga en la línea de las ilustraciones, las fotografías que siempre han caracterizado nuestra revista, que es la sugerencia de un pensamiento propio. Bueno, pues hasta aquí, ¿no?, la revisión que debíamos de Saigón, de número 30 de Saigón, ¿no?, desde justo antes del verano. Se puede conseguir en la Casa de la Juventud de Lucena, en la Biblioteca de Cabra, en Por Amor al Arte de Cabra. Incluso dejaremos aquí también alguna en Radio Atalaya para quien quiera disponer o leerla u ojearla. Aquí está. Como siempre se dice, al final, en la última página, se da un aviso de que si la has leído ya y no te gusta, que por favor no se tire y que se entregue de nuevo en una biblioteca o se pase de mano en mano, porque al fin y al cabo esa es la vida de, de la literatura. Y vamos a continuar entonces con nuestro programa. Vamos a hacer unas recomendaciones, en nuestro apartado de recomendaciones. Y bueno, te quiero dar a ti la voz, José Manuel, para que nos hable de la recomendación que trae hoy. Muy bien, bueno, pues como ya saben los oyentes de nuestro programa, yo siempre intento refrescar obras clásicas o que tienen cierto recorrido en la historia. Y traigo una novela que yo leí en mi época universitaria. De hecho, viene, para los que nacimos en los 70, en una edición barata, que seguramente todos tenemos alguna en alguna obra de esta editorial, de Editores Mexicanos Unidos, que los que la tienen sabrán que es imposible de conservar toda encuadernada, de la poca calidad que tiene la edición, pero que tiene ese gustillo universitario de las novelas que podíamos leer cuando teníamos poco dinero y que siempre buscábamos autores que nos marcaran en nuestra búsqueda del sentido de la vida. Y entre ellos, como no, está el mítico Hermann Hesse, el Premio Nobel de Literatura de 1946, uno de los autores que más se han leído en el mundo. Y curiosamente tiene adeptos y con diferentes interpretaciones en las diferentes etapas de la vida. Hoy traigo una novela que toda persona que tenga siempre un gusto por la introspección y por la búsqueda, como ya digo, del sentido de la vida, que es El lobo estepario. Una novela que curiosamente cada persona que la lee tiene una interpretación y que tiene parte de autobiografía, de crisis personal de Hermann Hesse, del alemán naturalizado suizo, que empieza con una especie de novela costumbrista en la que una persona se va de casa, empieza a vivir en una pensión. Una persona como tantas, oscura, gris, antisocial, pero que lleva a una búsqueda interior, a una búsqueda, a un mimetismo con el lector, a través de una serie de tópicos como son la crisis de la mitad de la vida, la reminiscencia de los trenes perdidos, de la adolescencia, de la primera juventud. Y por último, la conciliación con lo que es la levedad y la finitud de la existencia humana. Como digo, es una novela que leen los adolescentes y le dan una interpretación. Empiezan a tener esas primeras introspecciones, esas primeras búsquedas, esos primeros encuentros con la vida adulta y sacan algo. Es una novela que leen las personas que están pasando por los 40 y le dan una nueva existencia, y los que la leen, nosotros todavía no hemos llegado ahí, ya en la senectud, le dan una nueva interpretación, como ya digo, como claudicación, como reconciliación con todas esas partes vividas, en las que se da una última interpretación. Es una novela un poco, digamos, difícil de leer, sobre todo en la segunda mitad, a partir de la segunda mitad, donde se introducen algunos escenarios un poquito etéreos, como el teatro mágico,
pero que le recomendamos a todos nuestros lectores, aunque este es un programa de literatura joven, a todas las edades, porque no van a salir defraudados. El lobo estepario de Germán Hesse. Yo traigo para recomendar, tengo para recomendar el último poemario de Javier Lostalé, Cielo, publicado este mismo año por la Fundación José Manuel Lara, la editorial Vandalia. Javier Lostalé, evidentemente, difícil presentarlo con pocas palabras, es una de las personas fundamentales en la poesía actual dentro de la radio, ¿no? Si no fuera por él, pues la poesía en la radio, por su programa La Estación Azul, digamos que muchas personas no debemos mucho a Javier Lostalé por esa difusión de la poesía a través de los medios de comunicación. Nació en Madrid en 1942 y tiene muchísimos poemarios. A mí, de los que más me fascinan, el que se titula La Estación Azul y Tormenta Transparente. Y ahora nos entrega este Cielo, que bueno, sobre todo destacan los poemas por su intimismo, algo muy propio de su poesía, y también por la calidad de sus imágenes, de su metáfora, siempre llena de sugerencia y de fascinación. Y principalmente la novedad de este libro recae en el uso del pronombre tú, y todo lo que conlleva, ¿no? Desde los pronombres e incluso los verbos, porque digamos que ese intimismo no puede tener un trasfondo sino a través del tú. Y para muestras, pues voy a leer el poema que es el primero, quiero recordar que era el primero del libro, que se titula Regresas. Dice así: la luz que envuelve hoy tu casa mientras a ella regresas es la misma que un día te borró en la dicha pasajera de saberte amado. Tanto es así que no eres tú el que ahora en soledad camina, sino aquel que nunca acabó de llegar, extraviado en el único paisaje de la memoria encendida de otro ser. Por eso, un momento te detienes para, separado del mundo, escuchar de nuevo la voz de quien ya no existe, pero que ahora te otorga el don inmortal de volver a nacer dentro de su olvido. Cielo, de Javier Lostalé, la recomendación que he querido traer hoy para La Voz a Ti de Vida. Y bueno, vamos a tomar de nuevo un descanso musical, esta vez para escuchar a Miguel Poveda, que interpreta una de las mejores composiciones del poeta del tango, Homero Espósito, Trenzas. Le acompaña otro grande del tango, Rodolfo Mederos, en el bandoneón. Y bueno, ya que el programa número 50, siempre he querido tener alguna excusa para poner trenzas, porque siempre traemos canciones relacionadas con poemas, con libros de narrativa, con teatro. Y claro, ¿cómo enganchar aquí, colocar trenzas? Pues bueno, por los 50 años, por los 50 programas de La Voz a Ti de Vida, Trenzas, de Homero Espósito, en la voz de Miguel Poveda. Seda dulce de tus trenzas, luna y sombra de tu piel y de tu ausencia, trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blanco de tu risa y de tu voz. Fina caridad a mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina. Trenzas de color de mate amargo que endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscar.
entera y estoy llorando así, cansado de llorar y trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad sin ti. ¿Por qué tendré que amar? Y al fin partir. Pena, vieja angustia de mi pena, luna y sombra de tu piel que me encadena. Pena que me llena de palabras sin rencor, llama que te llama con la llama de tu amor. Fina caridad de mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina. Trenzas de color de cuero crudo que me ataron a tu mudo adiós. ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte. Ay, estoy llorando así, cansado de llorar a tu vivir, con trenzas de ansiedad sin ti. ¿Por qué tendré que amar si al fin partí? ¿Por qué tendré que amar y al fin partí? Volvemos a La Voz a Ti de Vida y continuamos en esta ocasión con dándole la bienvenida a Yaisa Martínez. Yaisa, muy buenas tardes. Que, bueno, nos acompaña en este programa para hacer una entrevista sobre sus dos últimos libros y sobre su trayectoria. La presento formalmente. Yaisa Martínez nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1973. Es narradora, es poeta. Dirige la revista Tendencias 21, que ha publicado los poemarios Rumia Lilith en 2002, El hogar de los animales, Hada, en 2007, Agua, en 2008... Siete, Los perros del cielo en 2010, Caoscopia en 2012 y La nada que parpadea, que el poemario uno de los poemarios de los que vamos a hablar, y el tratado de las mariposas. Dentro de su extensa biografía también ha sido incluida en diversos libros como Por donde pasa la poesía de 2011, La voz de la ciencia 2012, Los colores del conocimiento 2013 o La antología hongorina para el siglo XXI de 2014. Y bueno, de nuevo le agradecemos que esté aquí con nosotros y que nos atienda. Gracias. Y bueno, la primera pregunta es sobre La nada que parpadea, ¿no? Es uno de los libros, te aseguro, que tengo aquí el ejemplar y que ha pasado por muchas manos, dentro de la asociación Naufragio, además, porque tenemos muchas divisiones de ideas, no nos queda claro en el sentido del mensaje que transmite, de lo que puede decirnos. Y hemos hablado, te aseguro, mucho sobre este libro, de verdad. Gracias. Y entonces, ya que te tenemos aquí, sencillamente, ¿qué es La nada que parpadea? ¿Qué encontramos en él? Bueno, La nada que parpadea es un libro que empieza con una estructura, quizás, ¿no? Empieza con la estructura. Yo tenía la necesidad de hablar de un laberinto y digamos que encontré el laberinto del que quería hablar, y ese laberinto, que en concreto es el de la,
la Catedral de Sartres en Francia, lo utilicé como estructura del libro. Es decir, las partes que tiene el libro son las 13 vías las 12 vías de ese laberinto y una sola que conduce hacia el centro, al que a veces hago mención dentro de los versos del poema. Bien, partiendo de esto, pues tiene una estructura y está escrito en verso, pero realmente creo que es un relato. Tampoco os puedo decir claramente lo que es, porque estamos hablando de poesía, entonces me cuesta definirlo en términos conceptualmente muy cerrados, pero cuenta una historia. Creo que es un libro que cuenta una historia sobre una visión o un vaticinio. Entonces, ahí está la protagonista, que es la que da la noticia o pretende dar la noticia a su pueblo de algo que va a ocurrir. Y por el camino, a través de ese laberinto, va pues desde peleándose con el pueblo que no quiere escuchar el mensaje, no, la descree, no la cree, hasta peleándose con el lenguaje porque se da cuenta de que por saber lo que va a decir no puede solucionar nada. Entonces ahí, a raíz de eso, pues hay un diálogo con el lenguaje que aparece como el siervo, el dios Hermes, Mercurio, aparece con distintos disfraces, porque además es que sabéis que el dios Hermes se disfrazaba. Entonces, bueno, pues va un poco de la mitología y de la mitología de Ariadna dentro del laberinto, pero también de la trampa del lenguaje que a veces, pues, o la trampa del conocimiento que nos lleva y nos permite tener o alcanzar ciertos objetivos, pero también nos limita. Y si no te creen, pues un poco vuelve al mito también de Cassandra, de el tener que saber antes de los demás y tener la maldición de que nadie te crea, ¿no? Un poco veis que son muchos elementos combinados en un intento de unidad y en un intento de que tenga un valor lírico la expresión de la historia. Muy bien. Yaiza, tu último libro es Tratado de Mariposas. Un libro con una importante fuerza visual. Nos gustaría que nos contaras qué ilustradores o ilustradoras te han apoyado en él. Pues mira, este libro, sí, la verdad es que me parece curioso que hayáis escogido los dos porque, bueno, aparte de porque son los últimos, porque son una unidad en realidad. Y me he dado cuenta después de escribirlos, porque en los dos trato el tema de la tierra, de la situación del medio ambiente. Porque La nada que parpadea, es verdad que la vocera da la voz de alarma de lo que va a suceder, que es un tsunami, que es una inundación, que puede estar haciendo referencia al derretimiento de los polos, etcétera, al calentamiento global. Y en este también se está hablando de la tierra y del cambio climático y del efecto de la acción del hombre sobre la naturaleza. Entonces, bueno, son muy distintos en planteamientos, pero creo que tienen esa preocupación común. Y en este caso, en el tratado, es un libro que también tiene imágenes, igual que La nada que parpadea tiene la imagen, por lo menos en la construcción de la estructura del laberinto, aunque no aparece ilustrado dentro del libro. En La nada que parpadea esas ilustraciones se hacen más específicas, más concretas, y las he podido llevar a cabo con la ayuda de 14 dibujantes artistas que generosamente se prestaron a ayudarme a pintar estas mariposas y plasmarlas también físicamente y visualmente con el texto. Bien, y ¿qué proyectos tienes para el futuro, Yaiza? Pues de momento sigo moviendo el tratado, que no he terminado todavía. Tengo que presentarlo en un par de ciudades de España todavía. Y luego tengo ahí un libro también extraño entre la narrativa y la poesía, como un poco entre géneros, que se titula El deseo de plata, que no sé si voy a terminar de cerrar en este año o lo que voy a hacer con él. En ese proyecto estoy ahora un poco más metida antes de meterme en otras cosas nuevas. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y además, sé que te va a quedar hasta el tiempecito que nos queda para finalizar el programa. Y lo dedicamos sobre todo ahora a leer, ¿no? A traer textos y compartirlos con los oyentes. Y ya que estás aquí, me gustaría que tú abrieras esta ronda de lectura. Quiero también que cierre el programa, pero me gustaría que abrieras esta ronda. Lo leo, ¿no? Adelante. Bueno, voy a leer un poema que se titula El campanario, de Tratado de las mariposas, y dice así: El campanario. Como subtítulo lleva: Mi pueblo ve monarcas en sus antepasados.
día 1 del 11 en los santuarios de hibernación. Al final de la ruta una boca llama a los muertos. La llamada hace la boca, la llamada hace a los espíritus. Mientras, en la matriz del mito, la madre envenena a las niñas con glifosato y el símbolo no parte hacia lo Yamel. En el sur se santigua la Avies. Nuestros muertos ya no regresan. Muchas gracias. A vosotros. José Manuel, ¿qué poema? Traigo un poema de Federico Gallego Ripoll, incluido en el libro Quien dice sombra, Premio Villa del Libro 2015. Y se llama Deshabitanza. Alguien habrá de ocuparse en doblar las camisas de los que no volvieron, en devolver los libros boquiabiertos a sus estantes y revisar que no haya quedado ninguna máquina encendida. ¿Qué pensará quien se encargue de concluir estos pequeños ritos? Mirar por la ventana y ver los árboles, huérfanos en su verde sin la mirada aquella. Descolgar el calendario viejo, dar de baja la luz, el teléfono, el gas, la cuota del gimnasio, el banco de la plaza, los columpios. Es que no se fue para no volver. No había cancelado ninguna cita, ni renunciado al sol del día siguiente. No se fue para no volver. Por eso extraña todo tanto. Por eso todo queda temblando al borde del instante, en un desamparo irreverente, inquieto, como si aún estuviera sonando la sirena. Muchas gracias, José Manuel. Yo voy a compartir con los oyentes una serie de cuatro haikus de Lara Cantisani. Comenté al principio del programa que se lo dedicaba, este número 50 de La Voz de la Vida. Y voy a, lo último que lea, comencé con un haiku de él al principio y el último que yo quiero leer son otros haiku de Lara Cantisani. Estos cuatro se titulan Lunáticas y se publicaron en El Invernadero de Nieve de 2007. 1. Luna de golf. Evitar la metáfora es imposible. 2. El astronauta, cuando llega a la luna, no ve la luna. 3. Cupo de luna, 1000 lunares en uno, noche de invierno. 4. Luna en la piel, tatuada de noche, jazmín oscuro. Y vamos a terminar el programa con la voz de Yaisa Martínez, que nos va a leer otro poema. De nuevo, muchísimas gracias, Yaisa, por acompañarnos. Gracias, José Manuel, por acompañarme una vez más en este programa. A ti. A los oyentes y, sobre todo, también, como no, creo que hay que dar las gracias por estos 50 programas a Radio Atalaya por acogernos, por acordarse de nosotros y para estar este año, que es el octavo que estamos en antena. Y, como no, a Ana por estar ahí apoyándonos. Yaisa, cuando quiera, contigo cerramos la Bati de Vida. Muy bien. Bueno, voy a leer mi segundo poema, es de La nada que parpadea. Sí, ella, con los genitales cortados, amaba a su cabra, contaba los 1000 días para cerrar los ojos, ahuyentaba la acrimonia de la leche, con rezos se extendía por el mundo. Otra, en un autobús, la respiraba. Afuera la lluvia, la contaminación estaba en el desierto. Comprendo tu amor al pelo del animal. Gracias. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes.
muchos tenemos. Y no muchos tenemos. Tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.